El mercado de la colonia de la Unidad de Bucerías, planificado y desarrollado por el gobierno federal a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, podría estar abierto en 3 meses, según lo dijo el propio presidente del comisario ejidal de Bucerías, Alberto Quintero González. El presidente del ejido sostuvo una reunión acompañado del tesorero del núcleo ejidal, Ricardo García Amaral, en las oficinas del alcalde en Valle de Banderas, José Isabel Aguirre, y el secretario del ayuntamiento, Anastasio Zaragoza. Esto con el fin de planificar el destino del mercado de esa colonia. Son detalles que nos obligan a hacer una ruta crítica, o sea, de la entrega-recepción, pero sobre todo definir el modelo de negocios. O sea, por la importancia pues de la inversión, no podemos generar un mercado caótico, sino más bien un mercado que tenga orden, que tenga sentido, pero sobre todo que todo locatario, o sea, vea en él, antes que nada, un modelo de negocio que sea rentable. Entonces no se puede permitir pues, o sea, generar competencias excesivas en la misma línea, sino más bien tratar de equilibrar los giros para que sea rentable, pero a la vez también que sea atractivo, que sea icónico pues para la zona, que sea hasta una visita obligada, un punto de referencia, que es lo que estamos ahorita estableciendo en coordinación con el propio ayuntamiento. A pesar de ser un mercado normal, se pretende darle un carisma especial, que sea a través de un estudio de mercado para conocer las necesidades de la gente, incluso en el tema gastronómico, que se espera se convierta en la comida típica que se pueda probar en los mercados todos los días. Que este es un tanto más especial, porque si te fijas, hay áreas que son para alimentos y hay áreas que están por definir. Entonces aquí, más que nada, se trata inclusive, me podría atrever a hacer un estudio de mercado, para poder establecer, o sea, qué podemos hacer. Una de las cosas que estamos planteando, por ejemplo, es que ese mercado, vemos el tema gastronómico, que hay todos los locales que están al exterior, son para eso, pero queremos que se plantee como algo que se diga que es la cocina típica que puedas probar de los mercados, quieres conocer bucerías, ve ahí. Entonces estamos pensando, gente que opera este tipo de negocios que son muy representativos, que son muy tradicionales, que podríamos ofrecerles un espacio en renta para ellos, por decirte algo, pero combinado con el tema artesanía, combinado con otros temas, ¿no? Que los jugos, que alguien hablaba que quería poner hasta jugos, ¿cómo se llama? Totalmente orgánicos, uh-huh, y cosas de eso. Va a ser una mezcla, pero insisto, o sea, ahorita estamos al ensayo error tratando de ser específicos en qué es lo que puede hacer, o sea, viable para lo que es bucería. Se espera llevar a cabo el cronograma en tiempo y forma y que esperan que este mercado esté funcionando dentro de 3 meses, ya que se está trabajando en el tema del montaje y la capacidad económica para poder soportar el inicio del negocio en estos tiempos difíciles y complejos para todos. CPS Noticias, Alberto García.